Este paraje, en el siglo XVI, era el rincón preferido de un príncipe, que con 5 años ya demostraba su pasión por la naturaleza y por la caza. Le decía todas las mañanas a su madre: «Mamá, llévame a Aranjuez, que quiero jugar entre los árboles en busca de los gamos con su ballesta en la mano». El príncipe creció y se convirtió en uno de los reyes más poderosos de la historia, Felipe II, el Prudente. Él tenía mucho trabajo, viajaba, pero siempre regresaba a este lugar donde construyó este palacio y estos jardines, en este lugar que tanto le recordaba a su madre. ¿Por qué el gobernante del mayor imperio conocido dedicaría tanto tiempo a unos jardines? ¿Cómo consiguió crear una de las mayores obras de jardinería del Renacimiento? ¿Qué distingue a este jardín de los jardines europeos de su época? ¿Y por qué lo hizo aquí, en mitad de la meseta castellana? ¿Qué tenía de especial este lugar? En esta visita veremos cómo se creó el jardín de la isla de Aranjuez. Una porción de tierra de 25 hectáreas de extensión, bañada por las aguas del imponente río Tajo. Aranjuez se sitúa en plena meseta central castellana, a 50 kilómetros al sur de Madrid y también a 50 kilómetros de Toledo. El emperador Carlos V lo utilizó como territorio de caza, pero fue Felipe II quien en 1560 lo convirtió en sitio real, uniéndolo al resto de residencias reales en una época en la que Madrid se había convertido en sede de la corte. Bueno, entramos en el Jardín del Rey. Aprovechando que veo esta fuente, me voy a refrescar un poquito. Que hace un calor tremendo. Esta es una fuente de jaspe que trajo Felipe II. Es una fuente verde preciosa y que nos está marcando un poco el camino hacia Felipe II. Vamos un poquito hacia allí. Juan Bautista de Toledo fue el arquitecto de Felipe II y fue el arquitecto que le construyó prácticamente todos los palacios, incluido el monasterio del Escorial. ¿Qué sucede? Que Juan Bautista de Toledo murió antes de verlo terminado. Incluso este palacio también, como el monasterio del Escorial. Pero lo que sí pudo ver es esta parte de aquí, este Jardín del Rey y estas fachadas que iluminan los aposentos reales. Esta terraza de aquí, esta terraza soleada, era la que utilizaba el rey para salir a dar paseos. Por eso se llama el paseadero. Y desde aquí el rey podía observar sus jardines, los jardines del rey, pero también los podía observar desde ahí arriba. Ahí arriba, sus habitaciones, los aposentos reales, tenían unas vistas maravillosas también sobre este jardín. Bueno, este jardín es curioso. Hoy lo vemos abierto, pero en realidad, en su época estuvo cerrado por una verja y unas trepadoras que convertían esto en un recinto cerrado, íntimo, misterioso, en cierto modo. También había algo peculiar, diferente a esta época, a estos momentos, que es que estos arcos estaban abiertos y había un paseo por donde también los días soleados, a la sombra, paseaba el rey. Este suelo que vemos aquí no es el original. Antiguamente había unas baldosas de barro rojo con un pequeño vidriado cuadrado en el centro que hacían de esto algo mucho más fresco en las noches de verano cuando se regaba. Yo creo que debía de ser bastante más agradable estar aquí con aquel pavimento. Es increíble el olor de los tilos, el murmullo del agua, el canto de los mirlos.
Esto no es el paraíso, pero se le parece bastante. El jardín de la isla de Aranjuez es uno de los máximos exponentes de jardín llano italiano de la época. Debe su nombre a su peculiar localización, en un terreno rodeado por el Tajo. La bravura de sus aguas, que con frecuencia destrozaban lo construido, obligó al rey a dominar al río y lo consiguió gracias a su arquitecto real. Juan Bautista de Toledo, que además de la arquitectura dominaba la ingeniería hidráulica, dirigió la construcción de los diques que protegerían el jardín de las crecidas del río. Caminando por esta avenida, uno puede imaginarse a Felipe II, un hombre serio, austero, pero también sensible. Una vez desde Lisboa le escribió a sus hijas: queridas hijas, me siento muy solo y lo que más echo de menos este año es el canto de los ruiseñores. Estamos delante de la Fuente de las Arpías. Las arpías, que son esas figuras que están encima de las columnas clásicas, son esas señoras que echan el agua a una figurita que hay en el centro, que es el espinario, que verdaderamente es el que le da el nombre a esta fuente. Además, tiene un valor sentimental importante, porque el cardenal Giovanni Ricci se lo regaló a Felipe II. Es curioso, esta estatua nos está contando algo. Si os fijáis en el pelo de la estatua, lo tiene horizontal. Más o menos parece que pertenece a una figura que estaba erguida, que estaba de pie. Sin embargo, el espinario, como veis, está inclinado intentando sacarse una espina. Bueno, aquí hay una extrañeza que viene del siglo I a.C. De ahí viene un poco la figura original del espinario. El jardín de la isla es un jardín con un trazado bastante peculiar. Debe entenderse como un espacio de transición entre los jardines del rey y de la reina y una zona de huertas, sotos y bosques cercanos. El eje principal no es ni paralelo ni perpendicular a la fachada del palacio. A partir de ahí, el diseño es sencillo. Se establecen una serie de ejes transversales y en los puntos de corte con el principal se ubican las plazas y sus fuentes. La orientación de las esculturas marca el sentido del recorrido del jardín. A ambos lados del eje, el terreno se divide en compartimentos rectangulares. Desde aquí se respira el poder absoluto de Felipe II con esta perspectiva infinita del Renacimiento. Felipe II no solo se quedaba con la estética de la naturaleza, sino que también buscaba su utilidad. Ah, mira, mira Almudena, mira, aquí tenemos plantas, tenemos animales, tenemos hasta frutas de todo tipo. Bueno, todo como muy exótico, ¿no? Yo creo que algo así debía de haber, gracias a los viajes de Felipe II, ¿no?, en su época, que podíamos encontrar en Aranjuez todo este tipo de cosas, aunque esto es del siglo XVIII, ya lo sabemos, pero podíamos encontrar sí. Cosas parecidas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que trajo en sus viajes Felipe II? Felipe II siempre nos lo han vendido como un rey muy adusto, pero en realidad era un rey amante de la naturaleza, sí, de las plantas, y se le llega a conocer como un rey antófilo, rey amante de las flores. De las flores.
Trajo también animales de Flandes, como los cisnes, y luego también algunas plantas muy exóticas en aquel momento, como puede ser el tulipán, los bulbos de tulipanes, que fue Aranjuez uno de los primeros sitios que los tuvo en Europa. Sé que también se destilaba aquí. Comienzan a destilar bien en agua o bien en aceite muchas de las plantas de Aranjuez, las plantas aromáticas, podríamos decir, actuales. ¿Qué me dices? Sí. ¿Eh? ¿Romero? Sí, sí. ¿Rosa? ¿Me has dicho? Sí, mira, sí. Mira lo que tengo aquí. Y no estaba preparado. Mira. A ver qué no me lo puedo creer. A ver qué me cuentas de esto. Esto es el romero. Sí. Y esta es una rosita que he traído para ti. Para que nos cuentes algo sobre la rosa. Muchas gracias. Pues en los jardines había plantas, como decimos, aromáticas, como puede ser el romero, y que se destilaban en Aranjuez. Hay que pensar que entre las plantas que trajo Felipe II a Aranjuez estaban, por ejemplo, los tilos, que es un árbol que ahora lo vemos en muchos de los jardines, pero en aquel momento era algo exótico. Y cuando las reinas iban a tener descendencia, estaban embarazadas para el parto, todavía no habían crecido suficientemente los tilos de Aranjuez. Ajá. Y lo que hace el cardenal Granvela, que era el que había enviado a este jardinero el beque, desde su jardín de Bruselas, hace enviar en un frasco de plata preciosísimo una destilación de agua de tilo para mitigar los dolores que pudieran tener las reinas en el parto, las rosas mosquetas, las rosas de Alejandría, que se destilaban y que se conseguían, por una parte, un agua para perfumar el guardarropa real y, por otra parte, una solución que era muy útil para la farmacia o la botica que estaba en el Alcázar de Madrid. Vamos a ver qué se ve desde la ventana. Sí. La verdad que respirando estos aromas de Aranjuez no me extraña que intentaran capturar su esencia. Felipe II, durante su primer viaje a Europa, siendo aún príncipe, pasó varios años recorriendo los dominios de su padre, el emperador, y volvió a España cautivado por la belleza de los jardines que conoció, especialmente en Bruselas. Eran jardines geométricos, pulcros y verdes, cuidadosamente decorados, con compartimentos adornados con flores, laberintos, fuentes y esculturas. Por ese motivo, Felipe II mandó traer a España jardineros flamencos. Así fue como Juan Holbeck se convirtió en el jardinero mayor. Él marcaba sobre el terreno los compartimentos diseñados por el arquitecto real y los peones que tenía a su cargo se ocupaban de la plantación. Aranjuez llegaban árboles y plantas de toda España, pero también de parte de Europa, de Francia, de Flandes. Bueno, aquí trajeron un poco de todo, magnolios, madroños, acacias, secuoyas, pero también algunas plantas interesantes, dalias, lilas, lirios, alegrías, mosquetas también. Esto era un espectáculo, parecía, la verdad, es que un cuadro digno del mejor Monet. Bajo este árbol se vio llorar a Hernán Cortés la noche que fue derrotado por los aztecas en México. El ahuahuete se conoce desde entonces como el árbol de la noche triste. Este árbol tiene unos 45 metros de altura y unos 235 años aproximadamente. Y la verdad es que es uno de los más grandes e imponentes de Aranjuez. La emperatriz Isabel, madre del rey, gobernó largos años los reinos de España en ausencia de su esposo, pero sus deberes de reina no impidieron que se ocupara también de la educación de sus hijos. Felipe, que en aquel tiempo era un niño, se divertía acompañándola en todos sus viajes y guardaría siempre el recuerdo de aquellos días felices
que pasó pegado a las faldas de su madre. Felipe II siempre fue un gran aficionado a la lectura. Leyó libros de una amplia variedad de materias, incluso aquellos que prohibía la Santa Inquisición. De la caballería a la mística, de Amadís de Gaula a las obras de Santa Teresa de Jesús. Con solo 18 años, ya había leído cientos de libros y acumulaba en su biblioteca más de 800 volúmenes. De hecho, el tesorero de la Casa Real le llamó la atención varias veces. Tanta lectura nocturna provocaba un gasto inusualmente alto en velas. Lo que más me fascina del rey es su capacidad para centrar la mirada, para concentrarse. Bien podía estar escribiendo una orden para lanzar a 50.000, 60.000 soldados a Flandes, como de repente podía estar escribiendo acto seguido al jardinero real para preguntarle si cantaban o no cantaban los francolines. Lo que más le importaba era cómo traer agua a estas zonas de cultivo y especialmente a las fuentes, por estas caceras. Arturo, te voy a enseñar cómo se abre una compuerta y para que tengas el honor de abrir... ¿Yo? De abrir cómo se riega los árboles tan grandes que tenemos aquí. Ah, bueno, no estará trucada, ¿no? No está trucada. Yo te hago un poquito. Mira, sí. Ahora, abrí. A ver. Fuerte. Ahora ya sé por qué me lo pedías a mí, ¿eh? Sale con fuerza. Ahí vale. Ahí está. Uh-huh. A la vez está llegando para allá, uh-huh, y ahora ya hace su carga, ya. Y ya retrocede y se va, va entrando a las caceras. Mira cómo va inundando. ¿Esto lo supera alguna vez? No. ¿Superamos este nivel? No. O sea, que digamos esto ya que... Está calculado para esto. O sea, que en realidad riega por filtración un poco también, ¿no? Eso es. Mira dónde estamos. ¿Esto qué es? Esto es una cacera de agua principal que riega parte del jardín. ¿Y hasta dónde llega? ¿Qué distancia tiene? Llega más o menos un kilómetro y pico de largo. ¿Un kilómetro circulando el agua? Sí, que va circulando así el agua. Pero esto está lleno de redes, subredes, hay una jerarquía, sí, ¿no? Hidráulica. Por allí creo que está la cometida, quizás. Sí, está el canal de las aves, el canal de Sotomayor, que es el que abastece esta cacera, digamos, o acequia, como la que aquí se denominan caceras en Aranjuez. Y entonces de aquí van saliendo caceras secundarias y terciarias que van regando pues el resto de jardín. Lo que pasa es que no están tan construidas como esta, ¿no? Son de tierra. ¿Y esta de qué época es esta que tenemos aquí? Esta pues del principio del jardín. Se ha ido restaurando, se ha ido haciendo, pero esta ya su diseño es del principio del jardín. Al lado de estas caceras es donde tenemos a lo mejor una vegetación más libre, más frondosa, ¿no? No, es igual, en todos lados, aquí lo que se hace es un poco, digamos, ajardinar la zona de cacera y luego pues se riegan fuera de aquí, porque por aquí no traspasa el agua, lógicamente. Puedo entender que el riego por manta... Inundación, ¿no? Sí, por manta. Inundación, sí. Funcione bien para los árboles de gran porte, que bueno, reciben agua, pero los arbustos también viven bien con este tipo de riego. Ya te digo, con las caceras secundarias que tenemos, pues a mayor o menor medida pues les incrementamos el agua. Los arbustos, lógicamente, necesitan menos agua y los árboles más agua. ¿Y cada cuánto tiempo más pues eso, o menos? Dependiendo, los arbustos a lo mejor se riegan cada semana, los árboles cada 4 o 5 días o cada semana, y hay algunas zonas pues cada 15 o 20 días. Hay algunos árboles frutales, hay algunos arbustos, como puede ser la mahonia, como puede ser el acanthus, como puede ser el cerezo mirabolán, que ahí hay uno. Ajá. Y bueno, y algún hacer también. Y bueno, varias. Hay un nombre curioso, fotinias, ¿no? Que es el aguahuete. Y ese aquí en el Jardín del Príncipe hay bastantes. Y de gran tamaño. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Pues el más pequeño me dirá unos 30 metros de altura. Ya. Pero ya no solamente la altura, sino su copa. ¿Y fresitas siguen quedando por allí? Sí, afortunadamente sí hay. ¿Sí? No solemos decirlo mucho,
Porque si no vienen y la quitan. Pero sí que hay praderas que en primavera sí que tienen la fresa. ¿Así? La fresa pequeña. Pero esa no se comercializa, ¿no? Digamos no, que no, es silvestre. No, es silvestre y no queremos que se enteren muchas pues personas para que no... La hemos hecho buena. Para que no la pisen ni no la quiten. Bueno, en fin. Para el riego de los jardines no se podían emplear las aguas del mar de Ontígola, que son salobres, debido a los yesos y las margas que forman su suelo. Se utilizaban solo para alimentar las fuentes ornamentales y se regaba con el agua dulce del Tajo. El sistema de riego por inundación, o riego a manta, era el idóneo para jardines de gran extensión, que se sigue utilizando hoy en día en ambos jardines. El príncipe, desde muy pequeño, se crió solo rodeado de mujeres. Su madre, sus ayas, sus hermanas, hasta que su padre decidió apartarlo de ellas por aquello que él llamaba el poder de las mujeres. Cuando su madre murió, él tenía apenas 12 años y su padre lo recogió para darle una formación estricta con sirvientes únicamente masculinos para convertirlo en lo que después sería el gran rey Felipe II. Felipe II tuvo suerte en casi todo excepto en el amor. Sus cuatro mujeres fueron cuestiones de Estado y todas las cuatro murieron antes que él. Solo una, la tercera, Isabel de Valois, consiguió enamorarle. Digamos, todos la adoraban, incluido él, por supuesto. Todos, excepto el tesorero, porque esta mujer tenía fama de desprendida. Todos los días utilizaba un vestido nuevo. Isabel y Felipe pasaban largas temporadas en Aranjuez, lugar que encantaba a la reina. A ella le gustaba el arte, la danza, los juegos de mesa, casi cualquier tipo de diversión campestre o palatina. Sin duda, la llamada Reina de la Paz iluminó la corte y al rey dándole el que sería su mayor tesoro, las dos hijas a las que siempre quiso. El infante Carlos, único hijo varón de Felipe, fruto de su primer matrimonio, muere en el verano de 1568 y muy poco después muere la reina Isabel. Cuentan los informes de palacio que aquella noche se vio a Felipe llorar desconsoladamente por algún rincón de estos jardines. No podía faltar en este jardín de la isla de Aranjuez la figura de Diana, la famosa figura muy propia del Renacimiento. Sin embargo, esta que tenemos aquí es una figura del siglo XVIII. Era la diosa de la caza y a la mayoría de los monarcas de entonces les interesaba cazar, incluido, por supuesto, a Felipe II, pero también a sus hijas, a las infantas, que les encantaba corretear por ahí con la ballesta en la mano en busca de venados. A pesar de la pérdida constante de sus seres queridos, o debido a ello, Felipe II no dejó de trabajar. Y desde aquí montó una red de mensajeros extraordinaria, que eran capaces de recorrer a caballo 150 kilómetros. Es decir, en dos días estar en cualquier punto de la península y en menos de 10 en cualquier punto de Europa. Esto sí que era, bueno, pues la alta velocidad del Renacimiento. Felipe II creó en su jardín el lugar perfecto para descansar. Como decía su padre, de las fatigas del reinar. Todos los jardines rememoran el jardín del Edén. Uh-huh. Y cuando ya Carlos V y sobre todo Felipe II decide hacer este magnífico jardín entre el Tajo y un canal artificial, que sí, es la Ría, le da esa forma de isla. Pero la isla realmente lo que está evocando es la isla que había entre el Tigris y el Éufrates. Ah, claro. Felipe II trae los primeros ejemplares de plantas americanas,
en esa época, uno de los primeros. Y además aquí hacen experimentos de plantaciones. Estamos viendo estos grandes árboles que necesitarán un mantenimiento importante, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de protocolo para mantenerlos, conocer, bueno, pues sus dolencias, ¿no? Sí. A ver, la vegetación es complicada, porque del jardín original, claro, 500 años después apenas se conserva. Hay algunos que están monitorizados, los tenemos, les hacemos, digamos, como unos pequeños taladros, entendedme, así, mira, veis ahí, por ejemplo, que están, sí. Estoy aquí. Se les hacen controles pues, para detectar si tienen podredumbres en algún sitio, porque, claro, es peligroso. Claro, cualquiera que lo viera ya... Las expediciones científicas del siglo XVIII trajeron ejemplares pues, de América, de Filipinas, las grandes expediciones de Mutis. En los barcos que venían cargados con esos plantones llegaban a Cádiz o a Cartagena y Aranjuez era el primer destino donde venía todos esos nuevos ejemplares que se querían adaptar a la geografía española. Yeah. Pensad que España estaba completamente desarbolada. En el siglo XVIII, fruto de las guerras, de la construcción naval. Estos son plátanos hispánicos. Uh-huh. Sabéis que hay varias variedades de plátanos, el plátano occidentalis y plátano orientalis, uh-huh. que se diferencia fundamentalmente en la forma de la hoja y en el número de frutos que dan. Uh-huh. Aquí en Aranjuez se plantan por primera vez los dos juntos porque se traen de América esos grandes plátanos occidentalis y se hibridan, aquí se hibridan y nace el Platanus hispanicus, que es este. Es este, hispanicus. El hispánico, y de aquí salen todos los plátanos que están repoblando absolutamente toda España. La verdad es que viene muy bien la sombra que hacen, pero bueno, y el porte, ¿no? La línea que generan, ¿no? Es un árbol muy agradecido además y muy, muy típico de nuestro país. La tremenda formación humanística del rey le llevó a tener una curiosidad sin límites, hasta el punto de querer hacer navegable el río Tajo desde Madrid hasta Lisboa. Pero esto fue realmente una operación imposible, Madrid-puerto fluvial, imposible hasta para un visionario como Felipe II. Este era el rincón preferido del rey. Siempre que podía se rodeaba de naturaleza y de vida, y su arquitecto real, también ingeniero, Juan Bautista de Toledo, trató de hacer navegable el río desde Madrid hasta Lisboa, pero fue imposible, murió pocos años después. Lo que sí consiguió hacer es una serie de instalaciones hidráulicas, como este embarcadero, también la presa que está junto a Palacio y otras tantas, donde el rey pues, navegaba con sus amistades y sus barcos suntuosos, algo más que este. Hicieron falta más de dos décadas y cerca de 1000 hombres al año para construir todo esto. Y además, un dato curioso es que se construyó con camellos. Eran los animales de carga y no los caballos ni las mulas. Pero por una sencilla razón, porque los camellos tienen unas pequeñas almohadillas en las patas, precisamente para no dañar los jardines. Entre 1560 y 1580 se plantaron aquí cerca de 220.000 árboles, más o menos los que tenemos hoy en la ciudad de Madrid. Por la frondosidad de estos árboles, tal vez por sus frutos o por el agua del río Tajo, llegaban aquí animales de todo tipo, venados, corzos, conejos, jabalís, hasta tal punto que la mayoría de ellos, bueno, algunos, formaban parte del menú diario de Felipe II, que no en balde murió de gota. Tras la muerte de su cuarta esposa, Felipe no volverá a casarse. Vivirá para gobernar y lo hará intensamente hasta el final de sus días, que llegarán en el Escorial, su mayor logro arquitectónico. Allí guardaba sus libros y su colección de obras del Bosco, y allí murió, abrazado al crucifijo de su madre y contemplando el último jardín que verán sus ojos, el Jardín de las Delicias.